Hola a todos, bienvenidos. Hoy martes 26 de septiembre de 2023 a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Arrancamos además con una noticia de bastante actualidad. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se reunía ayer con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para presentarle sus informes jurídicos que avalan su posición. La Edil asegura que no es el consistorio el responsable de seguir pagando los sepelios de los inmigrantes y que en su lugar es el Estado quien debe asumir legalmente esas competencias. Desde que hace aproximadamente una semana la alcaldesa de Mugán, Onalia Bueno, declarase su disconformidad a seguir costeando los entierros de los inmigrantes fallecidos en alta mar al llegar a Mugán, se ha desatado toda una controversia en los medios nacionales. La Edil aseguraba entonces que el coste económico del sepelio de los inmigrantes que llegaban ya fallecidos a la costa de Mogán no es competencia legal del ayuntamiento, sino que la responsabilidad recae en el gobierno central, ya que la muerte se produjo en aguas nacionales. Manifestaba que el gobierno central nunca se ha responsabilizado de la crisis migratoria y que ha tenido que luchar con varias administraciones para poder buscar la solución ante este grave problema. Bajo este motivo, bueno, ha mantenido una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el día de ayer, para presentarle los informes jurídicos pertinentes donde, según la alcaldesa, se recogen las leyes y estudios que respaldan su posición, asegurando que se mantiene firme en su decisión y explicando detalladamente su postura donde también se defiende de la respuesta de la delegación del gobierno en Canarias como representante del Estado en el archipiélago, que asegura que es competencia de los ayuntamientos respaldándose en leyes como la del decreto 2263-1974 del 20 de julio. La reunión con el presidente se van a tratar de determinados temas de interés municipal. Pero también se le va a aportar toda la información que dota el Ayuntamiento de Mogán desde el año 2020, información de asesoramiento jurídico, de derecho internacional, en relación con, bueno, con las manifestaciones que hice la semana pasada en que Mogán se va a negar a costear eh, los enterramientos de los futuros inmigrantes que vengan fallecidos, importante, en alta mar. Ahí es donde está la precisión, ya que el Partido Socialista quiere confundir a la población, donde dice que nosotros nos negamos y somos insolidarios y somos racistas a la hora de llevar a cabo los enterramientos. Ahí se basan en el decreto del año 74, un decreto franquista, eh, precisamente donde ese decreto dice que se entierran todos aquellos fallecidos en el término municipal. El término municipal, lo que, supone, lo que interpreta esta alcaldesa, que no son aguas nacionales, porque todos vienen fallecidos en aguas nacionales. Por tanto, y a eso también hay que añadirle un decreto del año 2011, no recuerdo la fecha concretamente, de salvamento marítimo, donde precisamente el salvamento marítimo concreta que son los responsables de salvar vidas, que de, depende del Ministerio de Fomento, y son ellos los que van a la búsqueda del rescate de esos inmigrantes fallecidos en alta mar y no fallecidos. Por tanto, sin la embarcación es del Ministerio de Fomento. Si las aguas son nacionales, lo que no nos pueden decir es que somos los ayuntamientos los que somos los responsables de abordar los enterramientos cuando, repito insisto, mueren en alta mar. Nosotros y bueno y de hecho también ya en el 2006 pasó si leemos los antecedentes que ocurrió en la crisis migratoria del 2006 el mando único que sí se gestó en su día con el gobierno de Zapatero en coordinación con el gobierno de Canarias venían partidas económicas precisamente para los enterramientos precisamente para la destrucción de cayucos que también importante competencia del gobierno de España y que no lo están haciendo y otras partidas económicas relacionadas con la migración entonces ¿Quién no ha hecho los deberes en, en cuanto a la migración en el Gobierno de Canarias? El anterior Gobierno de Canarias, liderado por Ángel Víctor Torres, para no incomodar a su presidente del Gobierno de España. Y la siguen sin hacer. Por tanto, yo lo que le voy a pedir al presidente Fernando Clavijo es que nos posicionemos conjuntamente porque la ley nos ampara en relación a lo que yo estoy diciendo, los informes jurídicos de Derecho Internacional nos ampara, y porque hay que hacer un frente único para intentar que el Gobierno de España recapacite. Eh, nombre a un, a un interlocutor único en cuanto a la crisis migratoria que aborde en su conjunto la, pro, la, problema, la problemática migratoria. El ayuntamiento de Mogán ha hecho todas las gestiones, la hizo con la delegación del Gobierno, la hizo con la FECAN, lo ha hecho con todo el mundo, porque yo antes de dar un paso siempre hago todo lo que es necesario con bien asesorada. Pero llega un momento que creo que todo tiene un límite y el límite ese ha llegado ahora. Por su parte, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha manifestado que entiende la postura de bueno, ya que tal y como ha ocurrido en 2020, ha tenido que llamar la atención para poder conseguir una solución, haciendo especial hincapié en la importancia de centrar la atención en las vidas humanas y las muertes que se están produciendo ante la inacción del Gobierno de España y Europeo, a quienes reclama su responsabilidad. Parece que desnaturalizamos o normalizamos el drama que se está viviendo en cuanto a la atención, eh, los recursos económicos para la atención de los inmigrantes no vienen, los recursos económicos para la atención a los menores no vienen. Toda esa solidaridad que supuestamente iban a desplegar todas las comunidades autónomas acogiendo a parte de esos menores inmigrantes no está desaparecido. ¿no? Y yo creo que independientemente de, de, de la postura del Ayuntamiento, que puede ser entendible en cuanto a la destrucción de los cayucos, o la atención, yo que creo que lo que está es haciendo una llamada de atención para que algo ocurra, como tuvo que ocurrir en el puerto de Arguinegui. Y lo que ha dicho la alcaldesa es que no va a costear, no va a costear, no que no vaya a enterrar, no va a costear esos entierros porque entiende que es un dinero que tiene que pagar el ayuntamiento y que tiene los informes jurídicos. Lo importante es que hay gente que se muere porque el gobierno de España y Europa no hace nada. Lo importante es que llegan niños muertos en cayucos porque el gobierno de España y el gobierno de Europa no hace nada. ¿Vale? Quien paga o no paga el entierro, que es una llamada de atención, es secundario, porque parece que el problema es quién paga. No, no, el problema es que vienen niños muertos y gente muerta porque el gobierno de España y el gobierno de la Unión Europea no ha hecho nada. Ese es el drama. Y hoy estamos hablando de eso porque ella ha tenido esas declaraciones. Y hoy Ángel Víctor Torres sale a pedirme a mí que me posicione cuando ha estado escondido de manera cobarde con el gobierno de España durante años. No me parece ni digno ni decente. Otro año más, llega el Festival Étnico de Veneguera, que este año contará con la presencia de Chambao. Tendrá lugar el próximo 21 de octubre en el campo de fútbol de la localidad. El barrio de Veneguera volverá a reunir el próximo sábado 21 de septiembre actividades de ocio, cultura y etnografía para toda la familia, además de la Feria de Artesanía, zona gastronómica y concierto de artistas y grupos del archipiélago como Macaronesia, Fran Baraja, Uos Las Palmas, Aitor Cruz y Los 600. Protagoniza el cartel del festival la reconocida banda de flamenco chil, Chambao, que está celebrando su regreso con nuevo trabajo tras un lustro de descanso. El Festival Cultural Étnico de Veneguera se desarrollará en las instalaciones del campo de fútbol del barrio, que contará con espacios diferenciados. De 11 de la mañana a 6 de la tarde se podrá disfrutar de los puestos de artesanía y gastronomía, en los que se encontrarán, entre otros, vestimento tradicional canaria, dulces, alfarería, piezas talladas en madera y bisutería. Estos stands se complementarán con la zona gastronómica, en la que se ofrecerán diferentes elaboraciones y bebidas. Además, habrá ludoteca y bebeteca, ludoparque con hinchables convencionales y acuáticos, así como diversos talleres para los más pequeños que también contarán con un espectáculo de títeres de la compañía Cancionero Isleño. El Ayuntamiento de Mogán organiza este evento de acceso gratuito con el apoyo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Lopesan, Bicordial Hotels and Resort, Global y Coca-Cola. Y buenas noticias para todos los lectores, las bibliotecas municipales de Mogán amplían su catálogo a 210 libros gracias a una subvención de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El ayuntamiento de Mogán ha adquirido recientemente 210 nuevos libros para las bibliotecas municipales con una subvención directa de 3.378,67 euros, concedida por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. De esta forma, tanto la Biblioteca Municipal de Arguineguín como la Biblioteca Municipal de Mogán han podido incrementar su catálogo con nuevos fondos infantiles, juveniles y adultos, la mayoría publicados recientemente. Del total adquirido, 34 son en formato de lectura fácil para personas con dificultades de compresión lectora y de letra grande para las que tienen dificultad visual. Momento ya para conectar con nuestro compañero César Lorenzo, que nos trae, como siempre, toda la actualidad nacional y regional. Alberto Núñez Feijóo ha abierto hoy su primera sesión de su debate de investidura. El Congreso de los Diputados celebra a partir de este martes el decimoséptimo debate de investidura de la democracia, en el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tercer candidato popular que se somete a un procedimiento de este tipo tras José María Aznar y Mariano Rajoy se encamina previsiblemente hacia dos votaciones fallidas ya que solo cuenta con 172 apoyos frente a los 178 diputados que votarán en contra. Señorías, les he dicho que estoy aquí porque he ganado y porque acepté la propuesta que el jefe del Estado hizo un ejercicio de sus funciones constitucionales, pero también porque confluye una tercera razón muy importante. Quiero ofrecerle a mi país una alternativa, que reponga la concordia, la igualdad, la ambición colectiva que nuestro país ha perdido, como en los principales momentos de nuestra democracia, como se requiere sin duda todavía más en esta etapa. El futuro de España no está descontado, no hay un único camino predeterminado, depende de todos nosotros, depende de que escojamos una ruta que consiste en aceptar lo que impone una minoría a sabiendas de que supone seguir dividiendo España en dos. O de que elijamos otra en la que mayoritariamente nos hagamos conscientes del momento crucial que vive la nación y obremos en consecuencia. Finaliza la crisis de la papa en Canarias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España ha dado luz verde a la reanudación de la importación de papas a Canarias procedentes del Reino Unido lo que según el sector permitirá la normalización del suministro en un breve periodo de tiempo, permitiendo así, al menos en teoría, que los precios de este producto esencial en la dieta canaria recupere sus precios habituales. Canarias se consolida como la comunidad autónoma menos endeudada de España. Canarias terminó 2022 como la comunidad autónoma menos endeudada de España en términos comparativos, tanto en proporción a su Producto Interior Bruto, con una tasa del 13,1%, casi 11 puntos por debajo del promedio, como per cápita, con 2.874 euros por habitante, menos de la mitad de la media. En un informe de BVA hecho público este lunes con datos de 2022, el archipiélago figura además como la tercera comunidad que más ha reducido su deuda pública desde 2015. Clavijo pide que Europa analice la respuesta ante la crisis migratoria en las islas griegas, Lampedusa y Canarias. El presidente canario Fernando Clavijo prevé solicitar en el Foro Atlántico 2023 al vicepresidente de la Comisión Europea, Margarita y Chinas, una reunión al más alto nivel en Bruselas para analizar con este archipiélago español, las Islas Griegas y Lampedusa, la respuesta que da a su emergencia migratoria. Así lo ha anunciado este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, el consejero regional de Agricultura Narváez Quintero, que ha ejercido como portavoz del Ejecutivo. Quintero ha detallado que el presidente Clavijo participará próximamente en este foro, en el que también intervendrán los presidentes de Galicia y Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias César en cuanto al tiempo. La verdad que me gustaría poder dar buenas noticias, pero lo cierto es que vamos a continuar con calor y algo de nubosidad. Conozcamos la previsión para mañana. Mañana miércoles, en nuestra comunidad canaria, en el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primera y últimas horas. En el resto de zonas, cielos poco nubosos en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y noroeste, y con brisas en costa suroeste de las islas montañosas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primera y últimas horas, en el resto de zonas poco nuboso, temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso en zonas de interior, viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costa suroeste, en cumbres viento flojo de componente norte. En nuestro municipio de Mogán nubes y claros predominando el sol durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 19 grados de mínima y 29 grados de máxima. Y hasta que llegamos hoy con toda la actualidad local, un día más. Como siempre, darles las gracias por estar ahí, recordarles que volvemos mañana con más actualidad. Para seguir con nosotros pueden hacerlo a través de esta televisión o de nuestras redes sociales, buscándonos como Radio Televisión Mogán. Hasta mañana, sean muy felices.